confirma su asistencia, pero a la vez no se dio, ¿no? Pero esto no nos, que no nos minimice, ¿no? Ni nos se sienta derrotados, más bien seguir, porque este tema de la cual ha mencionado acá la señorita es un tema muy álgido, una problemática ambiental de más de 20 años en el pueblo o en el asentamiento humano Virgen de Guadalupe, Casuarinas y otros del distrito de Mi Perú. Nosotros, como prefectura, también queremos dar nuestro granito de arena en este tema y ponernos a la lucha para poder, si es posible, minimizar, como yo les decía, si pudiéramos minimizar, reducir y poner sistemas de tratamiento para estos efluentes contaminantes, también podría ser una solución. Pero pasa el tiempo y no se da. Entonces la gente, el poblador, se levanta y dice, ya no, ya no, queremos que se vaya por completo. Tenemos acá la asistencia del grupo COVIA, Comité de Vigilancia Ambiental del Distrito de Perú, de la cual también los he visto en marchas por la, en defensa de este tema. E incluso he visto que se ha, o me han comentado, y en algunas ocasiones he asistido con ellos al Congreso, a diferentes instituciones, pero no se da, no se da la solución. Ahora estamos acá presentes, ¿no? Las autoridades, entes que son reguladores de este sistema ambiental, para que den su opinión de cómo podemos tratar de minimizar este tema. También les comento que ya estoy en conversaciones con la ayuda de una persona muy estimada por a mí, que vamos a tener un conversatorio ya con el ministro del Ambiente, de cual estarán invitados algunas personas de este entorno que tienen que ver con el problema. Porque para mí es seguir trabajando, haciendo mesas de trabajo para poder llegar a una conclusión de minimizar, reducir o eliminar este problema. Listo, señores. Muy agradecido una vez más por su asistencia y su tiempo. Primera reunión para tomar un poco de conocimiento de los acuerdos que se llegó a la mesa anterior. A ver, se dice acta de reunión de instalación de mesa de trabajo para tratar asuntos relativos a la problemática de la contaminación por plomo y cadmio en el ecosistema y en la sangre de la población vulnerable en distrito de Perú. En el Instituto Continental, cito en la avenida Sáenz Peña, 445 Callao, se llevó a cabo la instalación de la mesa de trabajo para tratar asuntos relativos a la problemática de la contaminación por plomo y cadmio en el ecosistema y en la sangre de la población vulnerable del distrito del Perú, organizada por la Prefectura Regional del Callao, siendo las 10 horas del día 12 de agosto de 2022, en su condición de prefecto regional el ingeniero Carlos Alfonso Calero Farías con las instituciones públicas involucradas en la contaminación, siendo invitados mediante oficio al organismo de evaluación y fiscalización ambiental, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Ministerio de Salud, MINSA, Municipalidad Distrital del Perú, Municipalidad Distrital de Ventanilla, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional del Callao, Dirección Regional de Salud, regidores de la Municipalidad Provincial del Callao, congresistas de la República, ciudadanos, representantes de los distintos sectores del Distrito de Mi Perú, secretarios generales de diversos sectores, COVIAC, para tomar acuerdos con respecto a la problemática de contaminación por metales pesados y la afectación a la salud pública en el distrito de Mi Perú. Dando inicio a la reunión, el prefecto regional del Callao expresando sus saludos y a la vez agradece la presencia de cada uno de los asistentes.
y expresa asimismo su preocupación por la contaminación del pueblo mexicano del distrito de Victoria. Asimismo, cede la palabra a fin de que las autoridades y funcionarios representantes involucrados en la problemática se presenten los temas de agenda asimismo, ¿no? Que fue instalación de mesa de trabajo a fin de tratar la problemática, labor y acciones que se vienen realizando, prevención de impactos ambientales que degraden y afecten la salud pública en cumplimiento del artículo 7 de la Constitución Política del Perú, conversatorio con las entidades de control referente a la resolución ministerial número 307-2017-MINAM sobre la declaración de emergencia ambiental del área geográfica ubicada en la provincia constitucional de Callao, distrito del Perú, y el cumplimiento de la ordenanza municipal número 002-2010. ¿No? Teniendo asimismo acuerdos, que en este caso fue la sugerencia de la Defensoría del Pueblo, él propuso un eje específico que sea la transparencia y el derecho a la participación ciudadana para que esto pueda engrandar. Son las personas quienes se organizan y luchan por minimizar estos problemas, tomando de referencia la Oroya y otros que puedan hacer que se genere una norma o un registro único por la afectación que les genera. Asimismo, que nos integren en estas reuniones para poder aportar desde nuestro punto de vista. Otro acuerdo fue evaluar la posibilidad de los monitoreos participativos, incluyendo la población, programar reuniones mensuales a fin de hacer seguimiento a la problemática y lograr la eliminación de esta industria, haciéndose respetar la ordenanza municipal, número 002-2010, integrando también a la Municipalidad Provincial del Callao. Asimismo, la Municipalidad de Ventanilla indicó referente a la Comisión de Trabajo que evaluaría y determinaría la revocatoria como acciones administrativas para el cese de la afectación a la salud pública de los pobladores del distrito de Imperú y que transmitiría lo tratado en reunión al alcalde del distrito de Ventanilla para las acciones correspondientes. Al término de la reunión, el señor prefecto agradeció la disposición del servicio de cada servidor público y autoridades políticas y se dio por culminada la reunión siendo las 14:30 del mismo día. Asimismo, procedo a brindarle las palabras al señor prefecto y a la subprefecta para que puedan hablar sobre la problemática. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Todas las personas que estamos acá somos las personas que nos sentimos preocupados por el problema que realmente está generando el distrito, en la cual represento al gobierno central. Este problema ya viene de años, ¿no? Y es un problema que nosotros debemos ya dar una solución. Las autoridades tienen ahí, como a los ministros, también hay que invitar que se una también el ministro de Salud, porque en realidad ya en la posta médica del centro de salud tenemos bastantes niños ya afectados. Tenemos un colegio que está cerca, un colegio nacional, que es el Colegio Fe y Alegría, y realmente a unos cuantos metros, a unas cuantas cuadras, tenemos el colegio también Sevane. Ahí va a haber una contaminación enorme, ¿no? Entonces, creo que es un compromiso de todos tratar en lo posible de solucionar esto. Y bueno, pues nuestras autoridades de turno han venido demorando demasiado este tema. Es un tema de salud pública, creo que se debe dar una solución ya. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, haciendo una referencia, como sabemos los que vivimos ahí en el distrito de Perú, este problema tiene más de 20 años. Hay niños, mujeres, ancianos, personas vulnerables y todo tipo de personas.
Siempre se han hecho mesas de trabajo en diferentes tiempos. Me involucraron antes de ser este cargo como el CAM, Comité Ambiental Municipal, de las cuales, gracias a que estuve un tiempo en la UEFA y nunca le he dado, quiero aprovechar el momento de dar el agradecimiento a la ingeniera Keila Quispe Basualdo por los grandes aportes que le dio. De verdad, incluso lo quiero decir públicamente, creo que fue una fiesta de lloré en sus brazos, porque me sentía muy emocionado por la oportunidad que ella me dio y me defendió de algunos detalles que se dieron en mi persona. Entonces, gracias a esos conocimientos que tuve, tuve la oportunidad también de, en la mesa que me invitaban, alzar la mano y tener la participación. Se han hecho evaluaciones constantemente de parte de la UEFA y se siguen haciendo. En algunos momentos he encontrado a unos compañeros en la camioneta de la UEFA y he podido conversar algunos detalles antes de, ¿no? Ya este problema se venía, es muy álgido. También les hago presente que mi hermana postuló al Congreso, postuló para ser congresista con este fin de acabar con ese flagelo, pero no se dieron las circunstancias. De uno a otro momento llegué a este puesto y dije, ahora sí, pero he encontrado unas piedras en el camino, más que nada por las partes políticas, ¿no? También he tenido algunas conversaciones con los nuevos alcaldes distritales y regionales que ya están, ¿no?, en el cargo, y según me ha manifestado, seguimos en la lucha. Al menos el alcalde de mi Perú, Irving Chávez, hermano, esta vez sí tenemos que trabajar juntos, cosa que no se dio con la alcaldesa anterior. Lo digo públicamente. Ojalá, porque cuando los políticos lleguen al poder, a veces se olvidan del pueblo. Espero que esto no pase. De mi parte, seguiré luchando por la sociedad. Para eso me han puesto en este cargo y espero hacerlo lo más que pueda ponerle mis fuerzas. Gracias una vez más, como lo digo, por tener esta oportunidad. También ya se están haciendo conversaciones para tener una conversación con el ministro del Ambiente. Estaba en algunas conversaciones con un ministro que me gustó porque era de campo, Ramírez, creo que era, el que con justo cuando hubo el derrame de petróleo, hemos agarrado lancha, me dijo, te espero en mi despacho, cuando le dije que yo vengo de tal, 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 te espero en mi despacho, cosa que no pasó con otros ministerios. Y nos fuimos en la lancha, tiramos redes, jalamos, el amigo era de campo. Dije, con este vamos a dar la hora. Pero lastimosamente, como sabemos, la coyuntura política que se está viviendo, lo cambiaron y pusieron otro director. Pero igual, ya se está abriendo la puerta en esta semana o 15 días, ya debemos estar hablando con el ministro del Ambiente, de la cual me gustaría hacer una mesa de trabajo en su despacho y llevar a las personas idóneas para que me acompañen en ese momento. Como le mencionaba, este problema viene de tiempo y yo lo palpo porque hay unos certificados médicos que cada vecino tiene, de la cual ahí observas que en la sangre, el dosaje de sangre, están arriba de los límites máximos permisibles de plomo. Actualmente se están haciendo también de cambio, porque en ese tiempo todavía ya involucraron a un elemento químico más en estos tipos de monitoreos. Acá tengo a la direza, que también en un momento me gustaría que dé su aporte sobre estos temas. Me gustó la de la primera mesa, porque fue muy severo el ingeniero Acaro, de la cual también está presente esta vez. En cuanto a la parte del distrito de Ventanilla, que representó en ese momento al alcalde, que era el tal señor Zapata, me ha mencionado que en esta oportunidad no podía venir, pero ya posiblemente camine con el alcalde, que era Ventanilla, están pasando al Callao por las nuevas elecciones. Y mis hermanos, esta vez sí lo vamos a hacer.
porque entre Ventanilla y Mi Perú, como autoridades de alcaldes, mencionaban algo que no debe pasar. Si va Mi Perú, yo no voy. Mi Perú. Si van ellos, yo tampoco voy. Un sitio neutral. Lo hicimos en un sitio neutral, ni Perú ni Ventanilla. Igual no llegó el alcalde de Ventanilla. Sí vimos a la presencia del alcalde de Mi Perú, con todo su equipo. Entonces, eso también retrasa el trabajo. En ese momento no estaba el distrito de la provincial o el personal técnico de la provincial. No sé si en este momento se encuentran presentes. ¿Alguien de la...? Correcto. Muy agradecido por su presencia. También es muy importante porque tiene que ver con la zonificación del caso. Mencionaron también en la primera mesa de trabajo, después de los monitoreos de UEFA y los monitoreos de sangre y sangre, emitieron un documento del distrito de Mi Perú, de la cual yo dije, ahí encontramos el talón de Aquiles, que era que esta zona industrial que está ubicada en el distrito de Mi Perú, pero pertenece al distrito de Ventanilla, está registrada como para el uso de empresas livianas, de la cual algunas empresas están ahí, digamos directo. La empresa Enna, por ejemplo, que se supone que es la mayor contaminante, es de industria pesada. No puede estar ahí laborando. Entonces, se atinó a que debe haber una revocatoria de esa acción o de ese documento. Ayer conversé con el señor Zapata, que representó al distrito de Ventanilla. Yo, después de tanto tiempo, ¿cómo va? ¿Mañana vas a ir? No te confirmo, Calero, pero la reunión que tú des, yo voy a estar ahí, hermano, pero depende de mi trabajo de mañana. Hoy me confirmó que no podía venir, pero según la revocatoria me dijo que no había movido ni un dedo. Pero sí me dijo, ya voy a pasar, bueno, repito de nuevo, al Callao, hermano, yo estoy contigo, me dice, pero la función, los funcionarios que están a mi lado, bueno, no sé si sería un lavado de manos, pero eso es lo que me comentó. Entonces, como le digo, yo ya debo de ir a las partes más sustanciales, se puede decir, ¿no? Como ya he una cita con el ministro del Ambiente, de la cual ya se está gestionando, y muy pronto tendré esa oportunidad. De todas maneras, ya le he hecho comentario al presidente de la República, lo he dicho que lo maneje con el ministro, cuando ya se agote toda la vía administrativa o legal, vamos viendo lo que dice. Trabajémoslo, síguelo trabajando. Igual pasa con los humedales, que también hoy día la UEFA ha estado ahí en los humedales, y 11:30 me salí de lo que teníamos acá, me dijeron, no te va a dar tiempo. Me he ido, y es por el caso del grifo. El grifo PEXA, parece que hay algunas tuberías que están drenando y están contaminando parte del estero, que parece que lo estamos perdiendo. Parece, porque también prima el pueblo. Si el pueblo se une, no soy partidario, o sea, como mi título de salir a marchas, pero creo que la protesta pacífica es un derecho universal, porque si no salimos a protestar, tampoco no nos hacen caso. Debería ser así, ¿no? Si alguno se sienta a las mesas y buscamos la alternativa de la solución, y para adelante. Porque yo también a veces he sentido en las mesas de trabajo, o sea, unas problemáticas que esperan que salgan la gente a botar basura, por ejemplo, el caso del SLIM, el Callao, y ahí sí, venga para conversar. Pero yo les digo, ¿por qué esperar eso? ¿Por qué esperar eso? ¿Por qué no llamarnos a los dirigentes de ese trabajo, qué pasa, y a dar la decisión? Ya, salieron a las calles, los llamaron a conversar y se solucionó el problema. ¿Por qué esperan que salga la gente a protestar?
Pero si no salen a las calles, tampoco los citan y los llaman una vez de trabajo. Parece que las autoridades peruanas estamos acostumbradas a eso, cosa que no soy partidario. Primero hay que conversar, dialogar y tratar a lo más íntimo de buscar una solución al problema. Eso más o menos lo que quería darles como apreciación, y si alguna persona los invito a tomar la palabra para empezar el conversatorio de esta reunión. También tenemos acá a los dirigentes afectados. El señor Macedo, que lo veo que es el más trajinador, ¿no? Para la verdad, es el que más quiere empujar el carro. Ahorita está en el Cusco por un problema familiar. El domingo está de retorno. Hubiéramos querido hacerlo en vía Zoom, pero no se dieron algunas condiciones. Y bueno, seguir adelante. Ya seguro el señor Macedo, porque el señor Macedo creo que no se pierde un evento. Incluso era el que más me invitaba y por él también llegué al COVIAD y me hice miembro de ese equipo. Y de lo cual estoy muy agradecido. Y hemos aportado, ¿no? Diferentes mesas de trabajo, pero como dice uno de los dirigentes que lo estoy viendo, ya se está cansando de tener mesa de trabajo. Hay que salir a las calles, me dice. Pero podemos todavía seguir la parte administrativa, ¿no? Listo, señores. Doy pase a alguien que quiera opinar sobre el tema, ya que acá tenemos algunos participantes, los miembros de la UEFA, que siempre están a la escucha de la problemática. No crean que ellos no son ojos cerrados. Yo lo veo que todos los días están trabajando, pero ya hay que... Incluso han puesto algunas multas, que no sé si se estarán dando, eso ya lo pueden ver la parte de la municipalidad o un ente fiscalizador. Pero es hora ya de ponerle un poco de más énfasis en este problema para poder terminar con este flagelo. Como le digo, en algunos momentos me invitan a participar como supervisor de monitoreos ambientales. Por ejemplo, Cinza, que está tiene sus filtros, su lavador de gases, y como que tratan de minimizarla, hacen algo, ¿no? Ahora no sé si EGNA, yo nunca entré a EGNA, pero me dicen algunas personas que por más que pongan sus equipos están con los límites máximos permisibles. Listo, señores, le doy la palabra al... Como no hay inalámbrico, el que quiere pasar, un favor, se acerca acá y al micrófono. Gracias. Muchas gracias, señor prefecto, y todos presentes. Soy Adán Antonio Menacho Villafana, vecino del sector E, uno de los zonas declarado en emergencia ambiental. También participé en primera convocatoria que hizo nuestro señor prefecto y se tomaron varios acuerdos. Me hubiera gustado que eso se hubiera mejorado, porque esa vez estuvo representando el Ministerio Público, estuvo representante de Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Espero que esté presente acá algún funcionario de la Municipalidad de Ventanilla y también de la Municipalidad de Ventanilla. Por mi parte, en coordinación con los vecinos de estas zonas afectadas, ya hemos interpuesto una demanda, acción de amparo. ¿Por qué? Porque hay una omisión. Si bien es cierto, esa zonificación es para que las empresas puedan producir metales livianos. Sin embargo, hay cuatro empresas que están produciendo metales pesados. Entonces, cuando ellos en su declaración jurada del 2010, cuando solicitan su licencia de funcionamiento, en su declaración jurada expresan que van a producir metales pesados. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho el funcionario público de aquel entonces? Tenían que hacer ese control posterior que tienen que hacer. No lo han hecho. Entonces, esa omisión es lo que da cabida para que las empresas comiencen a contaminar, a hacer daño a la salud, a los pobladores del distrito de Mi Perú. Entonces, hay omisión.
¿qué dice el Código Constitucional? Código Procesal Constitucional, cuando una institución, por acción o omisión, entonces en este caso hay omisión, estamos dentro del plazo, porque también está exceptuado el plazo cuando el daño es continuo. En este caso sí es, el daño es continuo. ¿Y cómo acreditamos el daño? El daño está acreditado más que todo con el informe de nuestros funcionarios de DIRESA. Ellos mensualmente han hecho esos análisis al cuerpo humano y también de OEFA. Entonces el daño está acreditado. La omisión de la municipalidad existe. Estamos dentro del plazo. Entonces, ya hay una fecha para la audiencia única, que es el 15 de noviembre. Ayer, el día 25, hemos hecho seguimiento y ya fue notificado las dos municipalidades. Y el día 24 fue notificado las cuatro empresas y tienen plazo de 10 días para que haga la contestación correspondiente. De verdad, espero que las municipalidades tienen esta oportunidad para que hagan el apersonamiento correspondiente favoreciendo al pueblo. Si ellos lo van a hacer, un apersonamiento a favor del pueblo, tengo fe que va a salir fundada y se va a cerrar la fábrica hasta que regrese a esa omisión incurrida por la municipalidad. Y en esa, cuando regrese a esa etapa, no creo que los funcionarios actuales le den nuevamente licencia, ya habiendo advertido ya por un juzgado civil. Si alguien está en esta municipalidad, por favor, ya ayer ya fue notificada la demanda, que haga un apersonamiento, tienen 10 días, pero favoreciendo al pueblo. Gracias. Quisiera aprovechar para invitar a algún representante de la Municipalidad Provincial del Callao, que creo que es la única entidad que nos tuvo presente en la reunión pasada, para ver si nos da algún alcance sobre la ordenanza de zonificación número 002-2010, donde establece que esa zona de industria es industrial, elemental y liviana, ¿no? A ver si han hecho algún seguimiento o saben algo de la problemática para que también puedan dar su punto de vista. Ahí. Antes entonces de la intervención, agradecer las palabras del regidor de la Municipalidad Provincial del Callao para que nos pueda dar sus palabras y también nos pueda esclarecer un poco nuestra problemática de la contaminación por plomo y cadmio. Muy buenas tardes con todos. Un agradecimiento al prefecto por esta iniciativa de convocar esta reunión para tratar un problema bastante grave, que es la contaminación de plomo, como ya es conocimiento de todos ustedes. Bien, en primer lugar quiero señalar que pese a ser regidor provincial, no represento a la institución, ¿no? Es bueno conocer, ¿no? Porque algunos piensan que el regidor pues es que tiene funciones ejecutivas, que toma decisiones. Y no es así. El regidor se representa a su persona y tiene algún poder como colectivo, como parte de un consejo municipal, ¿no? Donde se resuelven las cosas por mayoría o minoría. El único representante de la municipalidad es el alcalde, el cual designa a los funcionarios y a su vez a sus técnicos, ¿no? Entonces, el representante de la municipalidad, el Callao, es un integrante de la gerencia general de protección del medio ambiente. Eso en primer lugar. Ahora, como se ha señalado acá, este problema viene hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, todas las partes conocen que yo soy de Perú también, ¿no? He sido alcalde y siempre vecino de Perú. Entonces, este problema viene hace mucho tiempo, ¿no? En esta ocasión no vamos a hablar sobre toda la larga historia, sino sobre cosas concretas que se quedaron en la última reunión, ¿no? Primero, es ver que el problema tiene dos formas o dos aristas para resolverlo, ¿no es cierto? Uno es
¿no es cierto? Donde el papel central lo tiene la OEFA, el Ministerio del Ambiente, ¿no? O el Ministerio de Producción, ¿no es cierto? En cuanto a la intervención a las empresas que contaminan, porque el Ministerio de Salud actúa sobre las consecuencias, ¿no? Ese es un ángulo, ¿no es cierto? Donde el cual no tenemos mejores resultados, por más que años y tras años y no hay resultados concretos, porque ya sabemos que los instrumentos de gestión son limitados, son precarios, ¿no? Ya se ha hablado bastante sobre el tema, ¿no? No, porque la administración pública, para poder sancionar, ¿no?, se requiere pues toda una normatividad previa, ¿no? Porque si no, se puede sancionar si no se comete un hecho arbitrario, ¿no es cierto? Y los resultados en ese sentido han sido escasos. ¿Cuántas mesas de trabajo se han hecho? Innumerables. ¿Qué resultados hay? Bueno, podemos decir pues que ha habido cierta mejoría, cierto decrecimiento, por decirlo así, de la contaminación. Pero no se ha superado la contaminación y siempre estamos con ese problema pues de los límites permisibles, que no hay las medidas adecuadas, nos basamos en estándares internacionales. O sea, la normatividad, para resumir sobre este punto, en el Perú, ¿no?, es bastante limitada. Lo hemos dicho, si fuera otro país, los límites permisibles son mucho más, más restringidos, ¿cierto? Y en otros países hasta no existen, ¿no? Pero acá, como somos un país subdesarrollado, entonces pues nos trata como lo que somos, ¿no? O lo que dicen que somos, ¿no? Entonces no hay pues una rigurosidad, no se pone por delante la vida, y acá conocemos pues todo lo que pasa en el país, donde las empresas pues son las que predominan, ¿no?, en base a los compadrazgos, las relaciones, etcétera, etcétera, por no hablar de otras cosas. Esa es la realidad. Porque yo lo he dicho muchas veces, a veces hay funcionarios que parecen más representantes de las instituciones, perdón, de las empresas, que representantes del pueblo. ¿No es cierto? Esa es la verdad, ¿no? Por eso estamos como estamos, ¿no? Y el otro aspecto, además, eso de abordarlo, es por la vía administrativa. ¿En qué sentido? ¿No? Ya tenemos el problema ambiental, que no tenemos resultados. Acá está la OEFA, nos gustaría escucharlo. El otro tema es sobre el enfoque desde el punto de vista administrativo. Pero sobre esto, según la investigación, acá creo que es un representante de la municipalidad de Perú, que es Calepeca, ellos tienen una tesis, por decirlo así, que establece de que efectivamente esas industrias, o muchas industrias, y particularmente EGNA, que es la empresa que trabaja más con plomo, habrían rebasado el marco o la categoría de las empresas que deben estar en ese lugar, ¿no? Señala que esa zona industrial tiene categoría de industria alimentaria y bien, ¿no es cierto? Entonces, hay empresas que habrían propasado esos límites, ¿no?, esa categoría. ¿Quién tiene que fiscalizar? La municipalidad de Ventanilla. La municipalidad de Ventanilla no está acá, ¿no es cierto? Bueno, a veces hay preocupaciones cuando tenemos una elección, ¿no?, cuando la opinión pública está a expectativa, ¿no?, pero ya no son las elecciones, pero ya no viene, ¿no? Dicen que van a resolverlo cuando estén en el gobierno, ¿no? Ahora ya va. El alcalde de Ventanilla va a ser el alcalde provincial, ¿no es cierto? Entonces, dice que van a ver los problemas. Que no ha podido resolverlo desde el punto de vista de la municipalidad del Callao, porque decía que la municipalidad del Callao tenía que hacer el cambio de índices de usos que había solicitado. Según los técnicos de la municipalidad del Callao, que hemos conversado, nos dicen que eso es improcedente. Que ya la categoría de la zona industrial está en su nivel más bajo. Hay tres categorías, ¿no? Elemental liviana,
que es la mínima, industria gran industria e industria pesada, ¿no? Entonces, ya está en su piso. Más abajo no se puede hacer. Y nos dicen que la zonificación es progresiva, o sea, de arriba para abajo, de abajo para arriba. O sea, no se puede poner la zona industrial en una zona, pues, agrícola, en una zona de vivienda, qué sé yo, según lo que señala. Pero le hemos pedido a los técnicos, a los funcionarios, que contesten, positiva o negativamente. Y van a preguntar que nosotros no tenemos capacidad ejecutiva de ordenar a los funcionarios para que se hagan cualquier cosa. ¿No es cierto? Porque al único que le hace paso en la municipalidad es al alcalde. El alcalde es el que tiene mando ejecutivo. Voz de oro, ¿no es cierto? Pero, como digo, eso no quita la fiscalización de parte de la municipalidad de Ventanilla. Entonces, si está cumpliendo o no está cumpliendo, si de repente algún mal funcionario anteriormente una licencia que no debía dar, ¿no es cierto? Para ya tenerlo así. Pues. Entonces, esa labor lo han hecho. Ya van con esto, creo, si no me equivoco, va a ir cerca de 3 meses, ¿no? Más o menos, desde que el alcalde se comprometió a fiscalizar las empresas. En la primera reunión de esta mesa de trabajo impulsada por el señor prefecto, dijeron que ya estaba trabajando el asunto. Ha pasado de esa fecha más de un mes y medio, más. Y ahora no vienen. ¿No es cierto? Entonces, eso es falta de seriedad, pues falta, como decimos, otra falta de empatía con la población. ¿No es cierto? Y cuando se hace alguna acción de lucha, dicen, ¿pero por qué lo hace? No deben hacerlo. Eso está mal. ¿No? ¿Por qué no conversamos? Pero cuando quieren conversar, tampoco vienen. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quedamos? Entonces, o algunos lo asumen, como digo, desde el punto de vista netamente electoral, etc. ¿No? Se pasan las elecciones, ya están en el cargo, se echan a dormir hasta tener las elecciones, de repente se acordarán una vez. Pero ahora tenemos que dar la culpa a eso. Entonces, termino, señor prefecto, para abordar esos temas, ¿no? Quisiéramos escuchar lo que nos dice la UEPA, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, ¿no? Eso por el lado del trabajo que tienen que hacer ellos. El tema de salud, como ha dicho, es consecuencia. Viene las consecuencias, no las causas. Y lo que nosotros queremos es combatir las causas, sin menospreciar que se trate pues a los daños reales que existen. Hay gente que está dañada, hay que tratarlo, sí es cierto. Pero ¿qué hacemos tratando a los afectados cuando no combatimos el mal de raíz? ¿No es cierto? Y lo otro, pues acá está, bueno, el representante de la Municipalidad de Perú, que ya nos informará algo al respecto, por lo menos creo que ha habido algún interés, de las señoras de la sociedad civil también, del gobierno, ¿no es cierto? Lamentablemente, como mismo no está la gente de Ventanilla, y esperamos pues que una próxima reunión esté presente, porque acá nos trata. Ellos todavía siguen ejercicio, o sea, acá no es que vamos a esperar la próxima gestión. Y después esperarán, ¿no? Hasta que nos estemos bien en nuestro cargo. ¿No es cierto? Y eso no puede ser. ¿No? Y tenemos que tomar con la sociedad civil algunas acciones para que este problema se resuelva. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Milagro Alvarado de la Municipalidad de Ventanilla. Yo vengo de parte de la Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental, del ODE de Servicios de Seguridad y Gestión Ambiental. Respecto a lo que ha mencionado el regidor. Por favor, buenas tardes con todos. Milagro Separado de la Municipalidad de Ventanilla, de la Gerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental. Hay algunos puntos que estaba mencionando el señor regidor. Efectivamente, nosotros como municipalidad hemos solicitado a la municipalidad provincial el tema del cambio de uso, que hasta la fecha no nos han respondido si procede o no procede. Nosotros
nosotros necesitamos esa información para compartirla con nuestros técnicos del área correspondiente a la Gerencia de Salud Urbana. Respecto al otro punto del tema de la revocatoria de licencia, se formó una comisión técnica especial y nosotros también estamos esperando los resultados de la evaluación que iban a realizar esta comisión, que está encabezada por la Gerencia de Desarrollo Económico, a su vez por el señor Pedro Zapata, que entiendo que estuvo la reunión anterior. Eso podría informar por parte de la municipalidad. Gracias. Tal como señaló el regidor Encalada, ya se ha hecho la respectiva comunicación a la Gerencia de Desarrollo Urbano. En este caso, la competente para poder establecer el cambio de zonificación, que se está discutiendo en este caso el cambio de zonificación de lo que se hizo con la zonificación de industria elemental liviana, corregirlo con lo que es la industria pesada, la zona pesada. Respecto a ese tema, tal como nos han señalado los especialistas, el área técnica de la Gerencia de Desarrollo Urbano, existe una imposibilidad, o es un tema sumamente complejo el poder realizar ese cambio de certificación, puesto que ellos señalan que habría que haber un cambio justamente de todas las empresas también que cuentan con esa certificación y que se encuentran establecidas, y tendría que hacerse un cambio también para todas ellas. Cumpliendo, obviamente, hasta como señalan el refiero en palabra, que no se aclara realmente cuál es su opinión respecto a este tema, ¿no? Si que lo declara procedente o no lo declara procedente. En este caso, habría que realizarse tal vez elevarse una comunicación tal vez a un órgano, en este caso de control institucional, ¿no? Para que pueda realizarse una especie de fiscalización, en este caso, para poder solicitarle que responda obligatoriamente esta gerencia y que se pronuncie respectivamente sobre esta situación. Sí, bueno, ese paso que quiero comentar sobre eso. Anteriormente, ¿no? Antes de que OEFA asuma competencias de supervisar
en el año, me refiero de 2015 hacia atrás, el Ministerio de la Producción no solamente se encargaba de brindar la certificación ambiental, sino también supervisar a esas mismas empresas. Es decir, el Ministerio de la Producción era juez y parte. Actualmente el Ministerio de la Producción sigue teniendo esas competencias, es decir, las empresas no pueden trabajar sin un instrumento de protección ambiental por la parte ambiental y sin una licencia de funcionamiento por la parte municipal. Le menciono eso para que quede claro, porque cuando uno tiene a cargo la supervisión de las empresas industriales, de manufactura, de minería, de hidrocarburos, etc., es necesario que se fiscalice ni bien se aprueba el estudio ambiental. En este caso, la zona industrial de Ventanilla, la mayor parte de administrados que han estado no tenían instrumentos de gestión ambiental, y si tenían, tenían unos obsoletos. El instrumento de gestión ambiental es correctivo, y en eso, en ese correctivo se trata de decirle a la empresa, ¿no? La empresa se acerca a Produce y le dice: yo estaba operando desde el año 2010 o desde el año 2000, quiero adecuar mis acciones para digamos que no seguir causando impactos ambientales, dicen las empresas en la zona industrial Ventanilla, ¿no? Entonces el Produce agarra y le responde: está bien, a ti te corresponde una declaración de adecuación, a ti te corresponde un PAMA, o de repente si vas a hacer algo nuevo te va a corresponder un IA. Entonces te voy a poner algunos controles, ¿no? Entonces se ponen los controles correctivos en este caso, porque no son empresas nuevas, pero a su vez de poner esos controles se tienen que supervisar, ¿no? Para ver si realmente fueron los idóneos para evitar que las emisiones de gases, en este caso material particular o con contenido de metales pesados, pueda hacer daño a la población. Aquí también hay un tema particular, que la normativa peruana no tiene límites máximos permisibles para las industrias de siderurgia y fundiciones. Ahorita está en proceso por parte del DINAM, el OEFA no se encarga de ello tampoco, tampoco se encarga de la certificación. Sin embargo, esta situación de la evaluación de los impactos ambientales generados del año 2015 para atrás ha tenido sus impactos ambientales, han generado pasivos ambientales. Entonces, cuando el OEFA llega, encuentra una zona industrial Ventanilla y el entorno totalmente contaminado. Digamos que el daño ya estaba hecho. Entonces, OEFA lo que hace a través de la asunción de competencias es empezar a supervisar, buscando que estas empresas se adecúen y cumplan con los controles que anteriormente nadie les supervisaba. ¿Qué es lo que hace OEFA? Evalúa los instrumentos. Y dicho sea de paso, en los instrumentos de gestión ambiental, el Produce, si hay un vacío de LMPs, el Produce sí les puso LMPs, pero no les puso el nacional porque no existe, les puso un extranjero, que es más exigente que muchos límites de otras industrias. O sea, sí es exigente y sí les ha puesto. No es que, el mensaje no se debe transmitir, digamos que incompleto. Sí tienen límites máximos permisibles en sus instrumentos. Tienen más exigentes en algunos casos, pero se ha demostrado que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque en muchos casos la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA, a través de los monitoreos ambientales que realiza en la vigilancia, ha evidenciado superación. ¿Superación de qué? De concentración de metales pesados en material particular. El problema es que la zona industrial Ventanilla no solamente son los metales pesados, también son los gases, pero la normativa del ECA también está un poco relajada. Anteriormente era más exigente y con la modificatoria se relajó. Esto quiere decir que los gases que emiten estas empresas realmente hoy en día son incontrolables. ¿Por qué? Porque la norma está relajada. Digamos que hay concentraciones muy altas que ni emitiendo de manera constante las empresas van a superar. Por eso es que el OEFA no tiene, digamos que, más que no tener, se encuentra un poco supeditado a establecer un nexo causal respecto del ECA.
porque también podrán entender que no es una sola empresa, no es que como que te vayas a la empresa minera en una zona inhóspita donde también hemos trabajado, y tomo muestras de aire y tomo muestras de agua, y como hay una sola empresa, puedo establecer el nexo causal, ¿no es cierto? Puedo decir, oye, la es una única empresa minera, y en el entorno de esta única empresa minera están estos asentamientos humanos, esta población rural, qué sé yo, pero también está el agua y el aire. Pero ¿qué pasa en la zona industrial de Ventanilla? En la zona industrial de Ventanilla existe un grupo de empresas de fabricación, de elaboración de productos químicos y fundiciones, tanto de metales ferrosos y no ferrosos. A las condiciones que encontramos operando de manera, digamos, irrespetuosa con sus LMPs establecidos en su instrumento, le pusimos medidas administrativas. ¿Y qué ocasionó eso? Que las empresas adecuaran sus instalaciones. Ocasionó que algunas empresas cerraran, como es el tema de la fundición Rabanal. Estuvimos a punto de imponer una medida administrativa sobre Perú Alloys, que es una fundición de metales no ferrosos, pero de aluminio. Entonces, esa no, entre comillas, esa no podía emitir metales pesados, pero estuvimos a punto de ponerla y también cerró. Metal Exacto, la empresa que también es de fundiciones, se le puso una medida administrativa, estuvo paralizada casi 2 años, se adecuó, presentó un nuevo instrumento a Produce y Produce le dijo, ok, no, tú no tienes obligación de monitorear, a pesar que tienes un punto de escape que parece una chimenea, tú no tienes obligación de monitorear. Entonces, ya se le había puesto una medida. Lo mismo se hizo con la empresa Matrix Technology. Se revisó el instrumento de gestión ambiental y a través de los monitoreos de las evaluaciones correspondientes se determinó que Matrix tampoco tenía los controles necesarios que garantizarían que sus emisiones no hicieran daño al medio ambiente. Se le puso una medida administrativa. Estuvo paralizada más de 2 años. O sea, no ha estado funcionando. Pero desde el año 2015 hacia atrás, ¿hubo o no hubo daño? Estamos explicando que sí hubo daño, ¿no es cierto? Y todo ese daño, ¿dónde está? Como es un metal pesado, está en el suelo. Nadie ha removido el suelo con metales pesados. O sea que en la zona industrial de Ventanilla en el entorno tiene 2 fuentes. El suelo, con todos los metales pesados que han sucedido del año 2015 para atrás, y los que han venido de acá del 2015 para adelante, ¿por qué? Porque la zona industrial de Ventanilla, su entorno está saturado. Si tú emites un gramo más, o digamos que 3 microgramos, 20 microgramos, es posible que se haya superación del ECA, pero del ECA que mide toda la cantidad de los aportantes, no solamente uno, sino de todas las fundiciones, de todas las empresas de productos químicos y también del suelo. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, los estudiantes que nos acompañan acá, es importante evaluar las condiciones meteorológicas, la velocidad del viento y la dirección. En la zona industrial de Ventanilla, la velocidad, la dirección del viento viene de suroeste hacia noreste. Entonces, lo que hace, y por la geomorfología, porque está en una, cerca de una olla, no es un llano, es una parte un poco hundida. Entonces, lo que hace el viento es moverse de esa manera, dispersa las emisiones que salen de las fuentes fijas de las chimeneas y también dispersa o digamos que eleva el tema de las del metal pesado que está en el suelo. Entonces no son las únicas fuentes como están dando o como se trata de entender o de malinterpretar. Técnicamente nosotros hemos analizado muchos aspectos. Y no me va a dejar mentir el señor prefecto cuando era supervisor de los equipos que nosotros manejábamos en Ventanilla y en otras partes del país. El mismo señor prefecto sabe cómo el OEFA trabaja. Entonces lo tratamos de hacer de la manera más objetiva posible, tratando de solucionar problemas que generaron otras entidades con los recursos que nosotros tenemos. Porque nos gustaría mucho estar ahí todos los días supervisando, eso se llama supervisión permanente, pero como ustedes comprenderán, nosotros tenemos problemáticas a nivel nacional que también
son, digamos que, importantes poder solucionar, y nuestra presencia también es importante. Tenemos muchos problemas a la salud en el norte, el centro, el sur, por temas mineros, por temas de petróleo, por temas de gas. Entonces, hay que ver ese problema por tema de botaderos, ¿no? Entonces, hay una problemática muy grande que hemos tratado de priorizar nuestras atenciones en la zona industrial de Ventanilla, siendo así que el OEFA es el único organismo que ha cumplido con todos sus compromisos en todas las mesas de trabajo que se están formando. Y esta, me imagino que va a ser otra mesa que, lamentablemente, la prefectura no ha estado participando en las otras comisiones. Yo no sé si les será, si se le ha dado a conocer todos los compromisos, todo lo que hemos avanzado, pero ciertamente se ha tenido, entre comillas, una mejora de la calidad del aire. Los días que hemos monitoreado, no estoy diciendo que no haya contaminación, señores, estoy diciendo que ha habido, no estoy diciendo eso, no hay que interpretar mal, estoy diciendo, ha habido una mejora de la calidad del aire, lo cual es, a ver, si tú tenías 100 de, digamos que de concentración, estoy dando un ejemplo, si tenías 100, gracias a la presencia de OEFA, hoy tienes 70, pero ese 70, entre comillas, no garantiza que no se haga daño a la población. ¿Por qué? Porque la zona está saturada de lo que se están emitiendo en las chimeneas y de lo que se resuspende del suelo. No nos olvidemos del suelo. Las autoridades que participamos acá, las entidades, usted también, señor Valero, que como técnico ingeniero que es, nosotros debemos evaluar fuentes. Hoy día, en las comisiones, tenemos varias problemáticas que no se han solucionado a nivel normativo. Necesitamos saber cómo necesitamos reglamentar para poder identificar pasivos ambientales que tenemos en la zona industrial Ventanilla, de empresas que ya han estado allí, fundiciones como Adal, como Bebe Turbo, como otras empresas que han estado, que han dañado y se han ido. Antes de que empecemos a supervisar, se fueron. Y esas empresas dañaron, por supuesto, pero la reglamentación que existe en el país, que OEFA no se encarga de regular, pues lamentablemente está en vacío o está en proceso. Tenemos un DU de identificación, un reglamento de urgencia que salió para poder identificar vacío, pero no está reglamentado. Entonces, se queda en vacío esta identificación. Segundo, los LNPs. No sabemos si que los que tienen, los que le ha puesto el Ministerio de la Producción, son los adecuados. Para nosotros en su momento no fue adecuado. ¿Y qué hizo EFA cuando esos LNPs no eran los adecuados o las medidas de control no eran las adecuadas? Le puso su medida administrativa. La última medida administrativa, digamos que las últimas sanciones, y no estoy hablando de multas, estoy hablando de medidas inmediatas que se han exigido, han sido el año pasado a Aetna, ¿no? Entonces, a Aetna se le dijo que, lo mismo, de manera similar a lo que se le pidió a Impala, lo que vive por el cañón, deben de saber, que encapsularan todos sus procesos de fundición y refinación, que pudieran automatizar todo su sistema de extracción. Con esto se bajó relativamente, ¿no? Es cierto que quizás cuando no estamos nosotros, estén rebasando nuevamente estas medidas o no esté funcionando bien, pero cuando nosotros nos encontramos en las plantas, que son más o menos 5 días en cada planta, o de 3, 4, 5 días, dependiendo de la particularidad y de la criticidad de la empresa, pues monitoreamos, y no es que monitoreemos a media carga ni nada por el estilo, siempre monitoreamos y nos aseguramos de manera objetiva que la carga sea completa, para que los monitoreos en las chimeneas sean realizados de manera objetiva y siguiendo criterios técnicos. Esos resultados, cuando nosotros vamos, salen por debajo de los LMPs que se les ha puesto en su instrumento de gestión ambiental. Y nuevamente, ¿quién les ha puesto esos LMPs? ¿Quién aprobó los instrumentos de gestión ambiental? Produce, no ha sido EFA. Sin embargo, hemos tratado de corregir, de ponernos un poco más fuertes y decir, produce, mira, tú le pusiste A, pero esta empresa necesita A, B, C y D. O sea, y yo le estoy poniendo un tiempo para que haga eso, para proteger la salud de la población. Pero como les digo, lo que parece es que la contribución de todas las fuentes de metales pesados o de metales pesados en material particulado en la zona
supera cualquier estándar y supera, me refiero al estándar de calidad del aire o el LMP. ¿Por qué? Porque la zona está saturada. ¿Y por qué no se puede hacer? Y no estoy diciendo que ninguna empresa contamine, supongo. Todas las empresas contaminan. Aquí en el Perú todas las empresas contaminan. Solo que tienen que respetar un LMP. No es que si la empresa emite 10 y la otra 100, las dos están contaminando por igual, solo que la de 10 contamina menos. Y la de 100 contamina más y que afecta a la salud de la población. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Seguir vigilando a esas empresas, y es lo que OEFA ha sido año tras año. Lo primero que hacemos como OEFA es programar supervisiones a esas empresas, todos los años. Segundo, evaluamos si es que se necesita hacer nuevas medidas. Permanentemente estamos modificando estrategias. Permanentemente hemos alimentado técnicamente a las comisiones que valgan verdades, habían vacíos técnicos que el OEFA, a través de la experiencia que tenemos con los especialistas, hemos decidido poner nuevas estrategias, demandar al Ministerio del Ambiente para que realmente salgan estos LMPs, se evalúe la zona que ya está saturada y que no aguanta más un gramo de emisiones, ¿no? Que evalúe todas las fuentes para que se pueda mejorar el tema del reconocimiento de pasivos ambientales y establecer al responsable, porque no es que la empresa esté aquí, emite aquí y es el responsable de acá, ¿no? Existe un vacío también de sitios contaminados que ya hemos emitido un informe y todo se ha entregado a la comisión. Es decir, estamos contribuyendo un poco más allá de incluso de nuestras competencias, pero lamentablemente quizás no se sienta, y yo comprendo muy bien por qué. Para mí no es ajeno el tema de metales pesados, el tema de la afectación, porque yo he crecido en La Oroya. Mi familia es minera. Entonces, nosotros hemos sido afectados también cuando hemos vivido más de 10 años en La Oroya. Había una empresa ahí que igual trabajaba sin tener los controles necesarios, entró mi perro en su momento. Entonces, conozco bien esa problemática porque no solamente me ha afectado a mi salud, sino también porque he trabajado en temas mineros, en temas de gas también, ¿no? Y los especialistas también lo ven. Entonces, no es que desconozcamos, señores. Tenemos, digamos que, toda la voluntad para poder colaborar. Tenemos toda la, digamos, el presupuesto, digamos que al menos del sector industria en el OEFA, ha sido bastante priorizado para la zona industrial de ventanilla, justamente para dar la solución a este tema. Entonces, me parece en algún momento que es importante que, lejos de estar duplicando esfuerzos, aprovechemos bien los espacios que ya se han generado y aprovechemos estos compromisos que ya se tienen para unirnos a esa respuesta, digamos que a este tema, que ya se han puesto algunos mecanismos de solución propuestos en la comisión que ahora está liderando la Municipalidad de Perú y que ha llegado hasta el Congreso, y lamentablemente no hemos visto a la prefectura, no hemos visto a los señores, bueno, creo que los señores representantes sí fueron invitados, pero en las reuniones supongo yo que la Municipalidad de Perú tendrá la forma de comunicarles qué es lo que estamos avanzando, ¿no? Porque nosotros no lo estamos liderando, formamos parte de estas comisiones. Entonces, estamos tratando de poner, como dicen, el granito de arena. No es que no estamos trabajando, estamos duplicando, triplicando esfuerzos, tratando de hacer lo mucho, lo poco que hemos hecho con todos los recursos que tenemos. Y si hay algún tema técnico que no haya quedado claro, tampoco es que queremos confundir ni nada por el estilo, pero estamos llanos a seguir colaborando. Yo estoy con esa problemática también desde el año 2015, que ingresé a OEFA por primera vez. Venía del sector privado trabajando y de frente me dieron ese problema, y es como que con mis compañeros de la DEAM y de la Coordinación Socioambiental seguimos empujando el coche, mejorando las estrategias, imponiendo medidas. Creo yo que hemos avanzado. De repente no lo suficiente, pero hemos avanzado. Existen otros vacíos normativos legales, como el tema de la zonificación correcta, el tema de los pasivos ambientales, el tema del informe de sitios contaminados que está en vacío todavía,
el tema del mejoramiento, o como le llama la Municipalidad de Perú, la homologación de los estándares y los LMPs, ¿no? Para que se vuelvan un poco más restrictivos. Entonces, esos temas, por ejemplo, los estamos empujando sin ser la autoridad competente para hacerlo, pero sí lo estamos empujando técnicamente. Entonces, la reflexión a la cual llamamos es a que sigamos trabajando en conjunto, pero primero reconocer lo que hemos avanzado, entidad por entidad, porque OEFA ha cumplido con todos sus compromisos a la fecha. Segundo, no duplicar tantos esfuerzos ni triplicarlos, porque estamos en un cuarto espacio, me parece, y seguimos, como ustedes mismos mencionan, seguimos dándole vuelta al asunto y no estamos recogiendo lo que ya se avanzó, sino que pretendemos comenzar de cero. Creo que ya viene tratándose hace años en varios espacios. Entonces se desgastan energía, tiempo, recursos en espacios que bien podrían sumarse a estas comisiones y poder tener un poco más de efectividad en los resultados, y quizás si trabajamos más unidos las entidades podamos llegar, digamos, que a ámbitos más altos del Ejecutivo, para que puedan de pronto, de la mano del diagnóstico de salud que se tenga por la autoridad competente, determinar nuevas, digamos que, no sé si llamarle, no quiero decir que necesitamos una nueva declaratoria de emergencia, pero nuevas disposiciones en la zona, en particular si se quiere, porque es una zona particular, no es una zona como cualquier parte del mundo. Cada zona tiene su particularidad a nivel meteorológico, a nivel geomorfológico, a nivel de pasivos, pero es importante unir esfuerzos, porque si estamos trabajando en varios espacios vamos a abrirnos y lamentablemente no vamos a llegar al objetivo que queremos. Hay mucho por trabajar, sí, señores, y estamos acá dando la cara, estamos acá mostrando. Nosotros tendríamos 5 estaciones de vigilancia de calidad del aire, actualmente tenemos 6, ¿no es cierto? Tenemos una que hemos sugerido a la Dirección de Evaluación que coloquen una zona, un equipo adicional hacia el sur. Entonces hemos tratado de implementar un equipo más para seguir vigilando la calidad del aire. Y señores, esos equipos realmente cuestan caros. Y estamos, cuesta caro el tema de la vigilancia, el tema de la energía y todo, pero estamos haciendo el esfuerzo de dejar de hacer en otras zonas para priorizar la zona industrial Ventanilla. Y en ningún momento, en ningún compromiso de las comisiones nos han obligado a nosotros a colocar 1, 2, 3, 4, simplemente dice vigilancia. Pero lo EFA, hacer un órgano técnico, dice, oye, necesito 5, necesito una más, hay que colocarla, hay que hacer el esfuerzo de colocar. Y ya hemos hecho ese esfuerzo. Desde ayer o antes de ayer me parece que la estación nueva ya está funcionando y obviamente nos va a dar otra vez nuevos resultados. La Dirección de Evaluación en su momento también monitoreó más de 80 puntos de muestreo de suelos. Entonces, no solamente la Dirección de Supervisión está trabajando, la Dirección de Evaluación también está haciendo su respectivo trabajo, sus respectivas evaluaciones. Esos dos trabajos se han materializado en la imposición de medidas administrativas, que quisiéramos que se entienda y que no se ha entendido o de repente me he excedido. Estamos ya vamos a poder absorber consultas del público en general, ¿no? Porque nosotros sí estamos muy preocupados también por esta problemática. Si bien es cierto, señorita, usted mismo está diciendo que mi Perú es un caso excepcional y su función en ustedes más o menos está estructurado para que haga esa fiscalización en provincia. Es así, ¿no es así? Razón por la cual ustedes hacen análisis de cuerpo, agua, aire, pero en el distrito de mi Perú, el cuerpo humano es el que está sufriendo más daño que la tierra. ¿Por qué ustedes, que el ministro de Ambiente no puede sacar una resolución ministerial para que puedan adecuar en estos casos específicos, excepcionales, para que puedan hacer análisis al cuerpo humano? O también otra posibilidad debería ser, ¿por qué no trabajan en la mano con la tierra? Que ellos sí pueden hacer.
Si ustedes, ahí en ese trabajo, se ha puesto, señorita, que la contratación sobrepasa aquí en ese trabajo. Bueno, yo entiendo su preocupación y entiendo que quizás en el afán de tratar de absorber ciertos vacíos que podrían tener otras entidades, pudiéramos estar atribuyendo funciones que no nos corresponden. Y lo vamos a decir así, digamos que parezca que no le estamos dando una solución o una respuesta adecuada. ¿Qué sucede? Cada órgano del Estado tiene sus competencias asumidas. Y para estas competencias necesita especialistas preparados. Entonces, nosotros al dictar medidas administrativas, que repito, no son multas, las multas son adicionales, esas medidas administrativas siempre recogen los resultados de lo que hace la entidad competente de salud. Es decir, mi medida administrativa para que se imponga tiene que cumplir ciertos requisitos. Requisito de daño inminente a la salud o al medio ambiente. Entonces yo, para demostrar que este administrado ha tenido un daño inminente a la salud, tengo que valerme de los resultados que tiene Diresa. Y ahí le estoy demostrando que estamos trabajando en conjunto. De repente, no a la par o no de manera paralela, ¿no? Porque también ellos monitorean en los mismos puntos donde el gobierno monitorea, ¿no? El suelo, me refiero al suelo y al aire. Pero ellos son los únicos a nivel nacional autorizados de realizar muestras en cuerpo humano, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso no le corresponde a UEFA. Y eso está determinado en el tema de las competencias, porque nosotros no somos un órgano de salud, somos un órgano técnico que, como usted bien dice, tomamos muestras de emisiones en chimeneas, calidad de aire, calidad de suelo, ruido, etc. Sabemos que hay un problema de olores también en Ventanilla, pero no hay normativa. Y el OEFA no se encarga de regular las normativas, señores, se encarga el INAM. Entonces, esa zona particular saturada de la zona industrial Ventanilla debe tener una regulación normativa particular. ¿Y a quién le corresponde trabajar en esa normativa? Al Ministerio de Producción con el INAM. Obviamente con el apoyo de las otras entidades que pueden estar dando input necesario a nivel técnico. O sea, nosotros sí tendríamos voluntad para hacer lo que usted está mencionando, pero estaríamos infringiendo en competencias que no son nuestras. Pero sí hemos trabajado, hemos tratado, lo mismo que se ha hecho, para darles otro ejemplo, lo mismo se hizo en el mar, por ejemplo. Tenemos una empresa que viene contaminando el mar con cadmio y con mercurio. Ahí también en el Callao, no está lejos de la problemática. Seguimos en el Callao. Y le hemos impuesto también medidas, pero hemos trabajado juntamente con otras entidades. ¿Para qué? Para que analicen peces, para que analicen sedimentos y para que se analice el daño que pudieran estar ocasionando. ¿Por qué? Porque si yo analizo peces, mi pez me sale con mercurio, entonces hay un riesgo de que los pescadores artesanales lleven ese pescado a nuestra mesa, ¿no? Entonces, y se acumule mercurio, ya no solamente el plomo, sino también mercurio y otros metales pesados que todos sabemos que consumimos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toca la puerta de la autoridad competente y se le dice: oye, necesito que me digas cuánto es lo que se está contaminando en la salud de esta población para que yo tenga evidencias y le exija a la empresa. No solo le estoy diciendo: oye, este Edna, oye, metal exacto, me está contaminando y en tal momento me contaminaste mucho. No solamente estás contaminando el aire, porque con esto estás contaminando a las personas. Ah, ya, ¿y cuáles son tus evidencias? Aquí están los resultados de salud. Entonces, a la brevedad, le doy un plazo para que adecue su sistema de tratamiento. Porque sí tenemos sistema de tratamiento, no es que no lo tenga, sí tiene, es lo que le puso produce y es lo que nosotros fiscalizamos. Entonces, quizás haya mejoras, es cierto, la ley, la normativa nacional está en pañales, señores, no podemos decir que estamos a la par de otros países que son adelantados. Nosotros somos un país subdesarrollado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con la legislación nueva del medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional
Entonces, este periodo de implementación, que va de pocos años, quizás haya que revisar los ECAS, por eso lo hemos solicitado a través de nuestras propuestas. Quizás haya que revisar los LMPs, lo hemos propuesto también. Entonces, no sé si con eso le he respondido, señor, pero créanme que estamos haciendo el esfuerzo necesario, ¿no? Gracias. Muy buenas tardes, señor prefecto, subprefecta de Perú, señora Calada, vecinos de la zona afectada. ¿De quién habla? Me llamo Ricardo Azúa, soy de Covial, de Perú. Y bueno, pues he escuchado atentamente lo que ha dicho la señora de la OEFA, la doctora Kelly. Pero acá, señores vecinos, amigos y funcionarios, acá se está obviando una situación de que mientras nosotros estamos hablando acá en la mesa de trabajo, porque ya estamos cerrando el fin de año. Y bueno, pues, cuando empezó el enero de este año, todos los funcionarios, tanto de la IDESA, de OEFA y todo lo demás, vamos a trabajar armoniosamente. Y bueno, pues vamos a hacer una conclusión. Y la conclusión en este momento es que mientras nosotros estamos trabajando acá, los niños de mi Perú se siguen contaminando. Esa es la conclusión, la realidad. Mientras acá los funcionarios ganan su sueldo y todo lo demás y defienden lo indefendible, ¿no? Los niños de mi Perú se están muriendo. Las personas vulnerables están respirando ese aire contaminado. No hay una empatía, porque acá las cosas hay que decirle la verdad. No tienen presupuesto. Los señores que vienen acá no tienen el perfil de decir, sí, vamos a cerrar las fábricas. Porque ese es el problema de fondo. El problema de fondo es cerrar las fábricas. No dejar de que las emisiones bajen y todo lo demás. Acá, señores alumnos que están escuchando ustedes, acá es una total burocracia. Eso es lo cierto. Lo cierto es que los funcionarios que vienen acá, y disculpen la palabra, vienen solo a escuchar los lamentos de la población. Por ejemplo, acá el vecino ha dicho que el 15 de noviembre va a haber un careo y todo lo demás. Pero con esos resultados que están diciendo los funcionarios, tanto de la OEFA, de la IDESA y todo lo demás, el juez va a decir que siga las fábricas, porque no le va a dar la razón, no le va a dar la razón, porque dicen que también está bajando, si hay una contaminación, la contaminación no ha bajado, eso es falso. Hace en 2017 hubo una DEA. Yo le pregunto a los alumnos, si hay una declaratoria de emergencia, entonces los funcionarios de ese entonces estaban locos, ¿no? Para declarar de estado de emergencia en la contaminación ambiental del distrito de Viterú. No, señores. Sí hay el tema de la contaminación. Y lo seguimos luchando. Y seguiremos luchando hasta que, bueno, pues alguien tome el toro por las astas y, bueno, cierre las fábricas. Porque en realidad, señores, alumnos sobre todo, los que están aprendiendo, esto es una cátedra. Acá hemos venido, y señor prefecto, estamos a puertas de cerrar el fin de año y no hemos hecho nada. En conclusión, esa es la palabra. ¿O no se sienten burlados ustedes, lo de la población de mi Perú? Yo en realidad me siento indignado. Me siento indignado, me siento burlado, me siento que, ¿cómo se llama? Todo lo que hemos hecho en este año y los años que han pasado, todo se está yendo a la basura. ¿Por qué, señores? Porque simplemente, señores, y como manifiesta la señora Kelly, ¿no? De la OEFA, que, ¿cómo se llama? Toda esta situación de la contaminación por el plomo y todo lo demás, vecinos, realmente me da ganas hasta de llorar, vecinos,
Porque sabe que hemos trabajado tenazmente este año, tenazmente. Hemos hecho marchas, acá está con el alcalde, bueno, señores de Encalá. Pero todo ha sido en vano. Ahora salió unos nuevos representantes políticos. Ojalá que mediante el próximo año, ¿no?, nos pongamos a trabajar nuevamente y que estos niños que se están contaminando en estos precisos momentos, ¿no?, no se llegue a que nosotros no hagamos nada. Yo quiero decir al respecto de bueno, pues, si estos funcionarios no hacen nada, ¿qué? Pues, Carlos Calero. Porque ya si el presidente tampoco lo puede hacer, mejor ya nos quedamos en nuestra casa. Muchas gracias. Ese es el punto.
que la velocidad con que marcha el Estado, el Ministerio del Ambiente, y dice que el Ministerio del Ambiente tiene que autorizarlo a ellos, ¿no es cierto? Otro valor, ¿no? La misma UEFA, ¿no? Va pues a 10 kilómetros por hora y el otro va a 100, por decirlo así, en el sentido figurado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Acá nos echamos la... De repente hay gente que tiene buena voluntad, pero están entrampados. Porque no hay voluntad real de resolver el problema. ¿No es cierto? Cuando alguien tiene voluntad de resolver el problema, lo resuelve. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Entrando en otro tema. Si hay una voluntad real del alcalde de tener el problema, el alcalde debería cerrar. Si hay una voluntad real de la municipalidad del Callao de resolver el problema, el alcalde debería cerrar. En el caso de la municipalidad de Ventanilla estaba en varias oportunidades, me conté, esta vez no ha venido. Pero en la mayoría de veces ha venido, ¿no? Eso hay que señalarlo, no porque esté acá representante, si no es así, si no es objetivo. Entonces, manda a funcionarios con respeto que se merecen, o a técnico, ni siquiera funcionario. Acá el joven es un técnico, no es funcionario, no es gerente, ni siquiera un gerente. Porque hay gerente general y hay gerente, ¿no? Pero ni siquiera un gerente. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que no hay un real interés. Quiero terminar con lo siguiente. O sea, ¿por qué es necesario, para que no se confunda la gente aquí, para que no me entendiera? ¿Por qué es necesario este tipo de reuniones y es importante la iniciativa del prefecto? Porque hemos señalado que hay otra vía también, que es la vía administrativa, ¿no es cierto? No la vía ambiental, no desde el punto de vista ambiental, sino administrativa. Eso en cuanto al diseño de funcionamiento. O sea, si esa zona tiene categoría industrial de metal liviana, se tiene que fiscalizar si todas las empresas que están moviendo ahí son industria elemental liviana. Porque decíamos hace un momento de que algunos hacen la vista gorda, pues, ¿no es cierto? ¿Y por qué hacen la vista gorda? ¿No? ¿Es casual? ¿No son idóneos? ¿O hay otras cosas? ¿No es cierto? Porque así se ha construido el Callao. ¿No? Hay un desorden tremendo porque hay permisividad de las propias autoridades. ¿No es cierto? Todo el mundo sale de esta bola y eso muchas veces no es gratis. ¿No es cierto? Esa es la verdad. Entonces, es una vía que hay que tomar. ¿No es cierto? Yo quiero dar un ejemplo que parece un poco, de repente irá a los cabellos, ¿no? Algunos deben conocer el famoso, pues, gánster Al Capone, ¿no es cierto? Que cometió miles de crímenes, mataba a gente cada rato, etc. No lo podían detener. No le podían probar que era un gran contrabandista, licores, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo lo agarramos? El señor pues era guante de seda, ¿no? No pasaba nada. No había. Porque él mandaba a gente que él nunca hacía las cosas. ¿Cómo lo detuvieron? Le rebuscaron sus impuestos, si pagaban o no se pagaban sus impuestos. ¿Qué tenía que ver con eso? Pero son formas que tienen un mismo fin. Guardando las distancias, que es un poco de lo que trata. Si por el lado ambiental nos vamos a demorar pues de acá 10 años, ¿no? Para hacer lo que te digo, 10 años más o menos. Hasta que nos actualicemos, etcétera, ¿no? Estamos en el tiempo de las carretas. El tema ambiental es la última rueda del coche del Estado, ¿no es cierto? Pero tengo que dar otras fórmulas. Incluso una vez hablé incluso del tema de defensa civil, que alguna acción por ahí se hizo, pero muy tímidamente. Entonces, ese es el punto. Como decía hace un momento, la Universidad de Ventanilla ha señalado claramente de que presume, ¿no? En base a algunos indicios, porque tampoco no es la entidad encargada de determinar, de que hay empresas que no se ajustan a esa categoría de industria elemental liviana. ¿No es cierto? Tenga otra categoría superior. ¿No es cierto? ¿Quién tiene que responder a esta situación?
la municipalidad distrital de Ventanilla tiene que responder. ¿No es cierto? Lamentablemente, este señor no quiere responder, ¿no? Ante los reclamos que han habido, ¿no? Y ya no, se ha ido a una cuestión personal, ¿no? Con la alcaldesa de mi Perú, y gran pregunta se puede. Es ahí donde interviene el señor prefecto. Porque las autoridades, los gobiernos municipales, son los más cercanos a la comunidad, al pueblo. ¿Cuál es la primera instancia? ¿Cuál es el primer nivel de gobierno? Es las municipalidades. Y las municipalidades no solamente tienen competencias, sino representan a su vecindario. ¿No es cierto? Entonces, no es que, por ejemplo, la municipalidad de Ventanilla de mi Perú podría decir tranquilamente, bueno, no es mi problema, porque es que es el Ministerio de Ambiente. No, pero el vecindario tiene que tomar parte en el asunto. Igual la municipalidad de Ventanilla, ¿no? Tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces termina señalando lo siguiente, o sea, ese es el papel, ese es lo que se busca. Lamentablemente la mayor ventanilla hoy día no ha venido, van a un representante con el respeto que se merece, no es usted funcionario, ¿no? Usted es un técnico, ¿no es cierto? Y no me da la razón. ¿Qué es lo que ha hecho? Exactamente lo que pasó un mes y medio. ¿Qué cambio ha habido? Ninguno. Pasa otro mes y medio, nos va a decir lo mismo. Sí, ese desarrollo económico lo está hablando. ¿Y cuándo será? No sé. ¿No? No, ahora tiene que tener una respuesta. Al mes se dijo que nos den una respuesta. Porque para la vez pasada deberían traerla, porque había pasado más de un mes y medio también. Y ahora pasa un mes y medio y no trae ninguna respuesta. ¿Hasta cuándo se va a esperar? Entonces, yo sí reconozco su labor, ¿no? Es necesario que usted siga impulsando este tipo de reuniones y esperamos para una próxima oportunidad, pues, efectivamente, vengan si no las autoridades, por lo menos los funcionarios de la municipalidad, que hacen emplazamiento público, para que efectivamente demuestren o tengan interés en la solución del problema. Muchas gracias. Cuidado, cuidado. Bien, tanto. Muchas gracias, señor prefecto. Señor Calá, regidor de la municipalidad provincial de Callao, señores miembros de las diversas instituciones que se encuentran aquí presentes, amigos del COVIAC, que es el órgano de representación de la sociedad civil para estos asuntos de la contaminación, por encargo precisamente de la resolución 307 del año 2017 del Ministerio del Ambiente que declaró en emergencia. De igual manera, a los señores de las organizaciones afectadas, de los asentamientos afectados del distrito de Perú, ¿no? A las municipalidades y de manera especial también a la Universidad Nacional del Callao, la primera casa de estudios en la provincia constitucional de Callao, ¿no? A su representante ante la comisión multisectorial de la cual formamos parte. De igual manera, todos los estudiantes de las diversas facultades, creo que la Facultad de Ingeniería Ambiental es la que está más en la presencia acá, ¿no? Un poquito también, permítame, en prefecto, ¿no? Poner en contexto sobre todo a los estudiantes para que puedan hacer unas intervenciones que nos han quedado aquí en la mesa, ¿no? Cuatro puntos que observo. El primero, ¿no? Como parte del equipo técnico legal de la Municipalidad de Perú, ¿no? Quien ha dado una dura batalla durante todo este tiempo, estos años aquí, en la comisión multisectorial que se ha constituido, ¿no? Lo que está conformada por 13 instituciones, ¿no?
y todas las instituciones, ayer señalados, han trabajado también, ¿no? Sobre todo en esta oportunidad de que por primera vez la Municipalidad de Perú dirige esta comisión y se ha avanzado mucho, ¿no? A tal punto de que tenemos un informe preliminar, ¿no? Para ser entregado al Congreso de la República, ¿no? Y así después este día viernes. Nuestra alcaldesa y los funcionarios en estos momentos, como todos ustedes conocen, ya nos encontramos en proceso de transferencia a la gestión municipal, ¿no? Y de acuerdo a la directiva 016-2022 que acaba de salir este 5 de agosto, ¿no? Tienen que constituirse grupos de transferencia de los técnicos de manera obligatoria, ¿no? A un cronograma, y precisamente ya ese cronograma ha empezado y el día de hoy hay una reunión de trabajo, ¿no? Sobre estos aspectos que han imposibilitado que ellos estén presentes, sin embargo, están presentes en todos los actos y me han encargado, ¿no? Hacerle llegar las explicaciones al prefecto y a la mesa, ¿no? Y como parte del equipo de la Comisión Multisectorial, vengo a exponerle de manera breve, porque tenemos un documento de más de 180 páginas, 120 resúmenes, ¿no? Y son más de 5.000 documentos, ¿no? Sobre este tema, que lo hemos analizado y compilado en la Comisión Multisectorial. De ello, quiero hacer una breve introducción rápidamente sobre la ausencia de legislación, ¿no? Que se ha tocado también aquí, ¿no? Para que los funcionarios se amordacen o se crucen los brazos. Todos los que estamos aquí, jóvenes, sobre todo también me dirijo a ustedes porque este es el mejor espacio, ¿no? La Constitución está por encima de toda legislación particular. Está por encima de una ley orgánica, de gobiernos regionales, de gobiernos locales, ¿no? Y está por encima de las leyes ordinarias. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice de que la persona humana es lo fundamental, ¿no? Tiene que estar en equilibrio con el ambiente. Si se rompe ese equilibrio, en materia de derecho ambiental, estamos impedidos todos los funcionarios, y no solamente los funcionarios, sino las personas en general, de no actuar. Porque el ambiente es fundamental para la vida humana. Y este artículo segundo de la Constitución exige ese equilibrio. Y en base a ese artículo segundo es que se hacen todas las acciones de amparo. Y se constituye lo que se llama un derecho especial, el derecho difuso, que es distinto al derecho ordinario, donde una persona es agredida y lógicamente yo como agredido tengo que responder, pero aquí en el derecho difuso no. Si tú estás viendo de que un ser humano está siendo agredido por el ambiente, cualquier persona nacional o extranjera tiene el deber, ¿no?, de actuar. Y el juez lo va a coger. Esa es la particularidad. ¿Qué más dice la Constitución? Dice que los funcionarios no podemos dejar de actuar por insuficiencia de la norma. O sea, que no hay una norma y ya por eso no puedo actuar, ¿no? En esta materia mucho más. Y bueno, el regidor nos ha traído acá unos ejemplos muy importantes, ¿no? De esa forma de actuación y lo acaba de mencionar en ese momento. Yo también de mi experiencia le puedo decir un caso, por ejemplo, ambiental, que he tenido la oportunidad de operar donde no existían normas. Quien les habla ha sido gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Cerro del Pasco, capital minera del Perú, en el año 1996, miren ustedes, cuando las normas ambientales eran sumamente escasas y solamente existía un código del ambiente, un código pequeño, no existía todavía una legislación penal ambiental, ¿no? Y no existía el Ministerio del Ambiente, que recién fue creado en el año 2009-2013, regularizado. Miren, y en el año 1996, la época en que fui gerente municipal, cerró el Pasco, ¿no? Existía la empresa más poderosa del Perú y América Latina, que era Centrolín Perú. Y ya estaba la contaminación con plomo a los niños de Paracha, de Rancas,
de Yanacancha, que es la capital minera del Perú. Y existía un órgano con carácter de comisión que se llamaba CONAN, Consejo Nacional de Medio Ambiente, que era el previo al INAN. Y con ellos nosotros hemos trabajado. Yo, en aquel momento, joven, gerente municipal después del alcalde provincial, ¿no?, tuve la oportunidad de reunir, así como nos hemos reunido en mi Perú, ¿no?, a las municipalidades, siendo gerente municipal, estoy por encima de los gerentes distritales. Señor gerente distrital de Yanacancha, usted pertenece a esta zona, hay niños contaminados por plomo. Y sí, señor gerente municipal de Chaupimarca, ¿hay niños contaminados con plomo ahí? Sí, porque el tajo abierto es enorme, es la plaza de armas de la ciudad, ¿no? Y todos los días ahí se explota, los químicos salen a la ciudad, etcétera, ¿no? Señor gerente municipal de Yanacancha, otro distrito, ¿usted, hay niños contaminados con plomo en su distrito? Sí, miren, y seguimos los distritos. Venga, señor, vamos a coordinar. Vamos a hacer una ordenanza municipal en este momento. No, pero que no hay norma, ¿no? Acá, ¿no?, lo fundamental es la constitución, y en base a la constitución se hace la norma. Sacamos la ordenanza municipal y ¿qué logramos? Que no se puede parar a la empresa minera más grande del Perú, y la paralizamos. Quien le habla dio la orden y no me tembló la mano, llamé al fiscal para decir: señor gerente, superintendente de mina, hasta acá nomás, se paraliza la obra, ¿no?, y ustedes no pueden seguir con el tajo abierto contaminando a los niños y a las familias y destruyendo las casas. Lo paramos. Y estoy noticiado que inclusive paramos la plaza de armas, que también lo iba a tirar abajo el tajo minero, y hasta ahora la plaza de armas existe, miren, 1996, ¿no? ¿Basado en qué? En esa ordenanza municipal. Entonces, cuando hay la voluntad política y hay la firmeza, porque hay derecho constitucional, ¿no?, no hay insuficiencia normativa. Esa es la experiencia número uno. Bueno, tengo muchas más experiencias en esta materia que contar en el tiempo limitado. Segundo, en el caso de mi Perú, ¿por qué la importancia? ¿No? Son cuatro temas, paso al segundo. Porque mi Perú, de manera particular, ¿no?, es un pueblo muy pujante, ¿no?, y es un pueblo que tiene 2.47 kilómetros cuadrados, que es pequeño comparado con todo Lima metropolitana, ¿no?, y es uno de los más pequeños pero más densos. Es ahí donde se concentra la mayor cantidad de población y optimización del espacio urbano. Y aquí, donde es más denso, lógicamente también es más propicio a que así haya un nivel de contaminación mucho más rápido, mucho más alto, ¿no?, porque está concentrada la población. Cuando la población está dispersa, porque es una sierra, ¿no?, la contaminación también llega mucho más lenta, ¿no? Entonces, por eso es que reclama mayor atención de parte del Estado. Uno, porque optimiza, y dos, también por los riesgos que hay. Hay riesgos a la salud y al ambiente. Tercero, pero de los 2.47 kilómetros estamos hablando, no, estamos hablando de 0.83 kilómetros cuadrados, un pequeño sector, ¿no?, que es el que está limitando con otro distrito, que es la zona industrial de Ventanilla, ¿no? Y la población inmediata, que son 5.400 y tantos metros lineales que se han cerrado, ahí están los asentamientos humanos, que directamente reciben el impacto de la fábrica que está acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Ya lo explicó la señorita de Oveja, ¿no? Han tenido que ser estrictos, de acuerdo a la legislación ambiental y de acuerdo a la legislación sectorial, ¿no? Los funcionarios que dan los permisos, licencias y autorizaciones, incluidos las municipalidades, ¿no?, estrictos en su legislación para impedirle que se afecte al vecino que está acá, que es el ser humano. Y esto decían, yo también a veces me dejaba llevar, decían, pero cuando uno investiga y tiene 5.000 documentos, decían, no, de que la población, que ese era el argumento que decían hasta hace poco, que la población ha llegado cuando ya estaba la fábrica y por lo tanto la población tiene que irse. Decían así, ¿no? Hoy día se ha descubierto de que no es así, ¿no? Y aquí tenemos los documentos a la mano, ¿no? En el año 2006 recién una empresa que estaba operando en otro distrito
que es el distrito de San Martín de Porres, donde ya estaba afectando a la población. Tuve la oportunidad también de ser parte, de ser gerente municipal en la Municipalidad de Independencia, ¿no? En desarrollo urbano, así que de manera específica, ya antes todavía de ir a ser gerente en el Cerro del Pasto. Y hicimos también operativos, ¿no? Y hoy día toda esta zona pertenece a la Municipalidad de Independencia, ¿no? Resulta de que se hizo una erradicación, que como había un proceso de erradicación, estas empresas se trasladaron a la zona industrial de Ventanilla, ¿no? Año 2006, 2007, 2008, 2009 se concreta, y ¿dónde era? Donde antes existía un terreno para una fábrica de galletas, funcionaba una fábrica de galletas, ¿no? Ahí es donde se instala, la población ya existía, pero no es verdad lo que se menciona y se dice de que la población debe irse porque la población ha venido después, no. ¿Ya? Tercera aclaración. Pide la licencia, que viene errores, vamos a llamarle errores, ya ustedes dirán otra aseveración, otra calificación, pero en términos técnicos, uno habla así, ¿no? Pero ese error puede convertirse en un ilícito administrativo, un ilícito civil o un ilícito penal, ¿no? Entonces, llega la empresa, y acá tengo la, si hubiese tenido la oportunidad de mostrarle con el multimedia, ¿no? Llega la empresa y pide autorización para operar. Lógicamente, ¿quién entrega la autorización? La municipalidad, ¿no? La municipalidad. Pero lo hace también en base a qué? En base a, porque uno como funcionario pide, tú quieres poner un grifo, tráeme las autorizaciciones del sector de energía y minas, ¿no? ¿Quieres poner una botica? Tráeme las autorizaciones del sector salud, ¿no? ¿Quieres poner una industria? Tráeme las autorizaciones del sector industria, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de que estos documentos, ¿no? Del sector industria también vienen errados, ¿no? También vienen errados, ¿por qué? Porque ellos debieron haber analizado la zona de impacto directo, ¿no? Como también se le pide nosotros a las municipalidades, pedimos, por ejemplo, al grifo, ¿no? Señor, ¿cuál es la situación de un riesgo de una explosión? ¿A qué zona va a afectar? ¿No? Sus equipos, sus tanques no pueden estar en este sector y no se le otorga, ¿no? O se le otorga con condiciones, ¿no? Entonces aquí, los estudios hechos por este que entregó esta empresa a la que estamos hablando, no tiene la mención del impacto ambiental directo a la población, que muy bien lo ha señalado, el impacto al cuerpo humano, ¿no? A señalar el aire, señalar el agua, señalar los residuos sólidos, ¿no? Y cuando uno estudia, porque acá están los documentos, los tenemos también, ¿no? Han presentado un plano donde las calicatas que hacen para el análisis de suelo es nada más que dentro de su territorio. Y un poquito más allá, su jardín. Pero no pasa el muro, ¿no? Hacia la población. Entonces, díganme ustedes, ¿está bien ese estudio o no? Está mal. Está mal. Entonces, esa autorización no procedía desde el punto de vista ambiental. Ahora, ese documento tiene que ir también, ser analizado por la municipalidad. La municipalidad para otorgar, ¿qué es lo que pide? ¿No? Pide que haga una declaración de parte de la empresa. ¿Y qué dice la empresa en su declaración de parte? Solicita zonificación industria pesada. Industrial pesada. Pero la zonificación que está acá al otro lado, se ve acá en el Perú, es I3. ¿Qué cosa significa? I1, I2. I1 significa industria ligera. Industria ligera es una industria, por ejemplo, mecánica básica, que no hace mayores impactos. I2 es la que ya puede generar molestias, olores. Y la I3 es la que tiene especial cuidado. Pero la I4, que es industria pesada, no está permitida junto a zonas de población.
que este sector que no tiene esas características, la Municipalidad Distrital de Ventanilla le otorga la licencia de funcionamiento. O sea, miren, tenemos problema ambiental, ¿no? Uno. Dos, problemas urbanos, porque la zonificación urbana no le corresponde. Entonces, esa licencia debió otorgarse, ¿qué me dicen ustedes? No. No debió otorgarse. Segundo, no. No debió otorgarse. Y si se otorgó y después, como ahora, se ha descubierto de que estaba mal, hay un mecanismo, un remedio procesal, así como en derecho las nulidades. Señor, está algo mal, le presento un recurso de nulidad y se anula, es un remedio procesal. Y se salva el error, ¿no? En materia de licencias, permisos, autorizaciones, también los remedios tienen que ser las revocatorias. Entonces, si está mal, y ya se le presentó a la municipalidad, debió que revocar la licencia. ¿Por qué? Porque no cumplía los requisitos. No cumplía los requisitos, ¿no? Entonces, ¿esto se ha dado? No se ha dado. Bueno, yo quisiera seguir hablando más del tema, pero lamentablemente el tiempo es corto, ¿no? Quiero agradecer al profesor, ¿no? Ya aquí hay para tocar el tema ambiental, porque nuestro plan de trabajo tiene 5 ejes. Y sobre esos 5 ejes nos pasaríamos horas tocando el tema. Tiene un eje que es tratar el tema de la mitigación de los impactos ambientales, el eje de mitigación, donde tenemos también vasta información. Tenemos el eje de remediación, donde tenemos que tocar un instrumento especial que se llama ERSA, estudios, ¿no?, de evaluación de riesgos a la salud y al ambiente, donde nosotros estamos concluyendo la necesidad de que se haga ese estudio, ¿no? Tiene un eje, es el eje de salud, donde aquí tenemos los valores de la contaminación de niños, no solamente por si acaso con plomo, sino también con cadmio. Y ojo, el cadmio es cancerígeno y ocasiona daños irreversibles, irreversibles, para la persona humana y mucho más para los niños. Eje 4, ¿no? Eje 4, todo el tema cultural. Queremos agradecer al profesor Isla, al gobierno, a la sugerencia de la UGEL, de Medio Ambiente y Educación Ambiental, por participar, y también a el Colegio de Ingenieros, Colegio de Ingenieros, Región Callao, ¿no?, por participar en este eje. Y así en cada eje están las diversas instituciones, ¿no? Y tenemos el eje ambiental, donde participa UEFA, participa IDESA, han hecho muy buenos aportes en lo que es los estudios de monitoreo ambiental, ¿no? Cantidad de información enorme, son 5 ejes, ¿no? Y sobre estos 5 ejes, pues, tocar el tema sería muy importante, sobre todo en un espacio académico, ¿no? Como es el presente también, y agradecer al señor prefecto, ¿no?, y señalarle que todas las reuniones que hayan sobre la situación y de la problemática de mi Perú debe ser prioritaria, porque ahí reclama mucha atención, porque el Estado como tal no está funcionando y debe funcionar, porque la Constitución también dice que tenemos todos los funcionarios públicos el deber de cumplir con nuestras obligaciones funcionales y con las obligaciones del ser humano de respetar el derecho de la persona humana a un ambiente sano y equilibrado. Muchas gracias. A su vez, soy el secretario de información de este mismo espacio y representante de nivel de la región Callao. Discúlpenme de antemano si es que voy a hablar con unos términos técnicos o palabras que ustedes no han conocido, pero es necesario para poder ir al punto y poder tal vez darles algunas soluciones a lo que se ha estado mencionando anteriormente.
Creo que el tema de la afectación, la causa, que es por esas empresas y que por eso incurre tanto la municipalidad de Ventanilla, creo que ya está el punto fijo, que es que haya una revocatoria de la licencia y que, y que si no se da en el plazo estimado, que Control Interno también participe de ello, porque para que tenga una cierta presión. Ahora, digámosle que el tema administrativo también puede haber soluciones. Es el por un lado judicial, también el OSIS también es administrativo, pero hay otros puntos. Quiero mencionarles que hace dos días se aprobó la Comisión Multisectorial para el Seguimiento del Plan Especial Multisectorial de Atención a las Personas Expuestas por Metales Pesados, Metaloides y Sustancias Químicas Tóxicas. ¿Qué significa? Primero, que buscan que es el PEP. Este Plan Especial Multisectorial para Atención a Personas Expuestas. ¿Qué significa expuestas? Personas que no necesariamente tienen un tamizaje, que tienen la sangre, que tienen metales pesados. ¿Cuántas personas expuestas tenemos en el Callao? Al 2020, MINSA, ahí quiero que me escuchen los funcionarios de ESA, porque también voy a mencionarlos más adelante, 863.161 personas expuestas en el Callao al 2020 por metales pesados. ¿Qué significa? En ese tiempo teníamos cerca de 1 millón de habitantes, todavía no teníamos el derrame de petróleo por Repsol. Actualmente sería 6 de cada 7 personas en el Callao estamos expuestas a estos contaminantes. Ahora, hablemos un poquito de... disculpen que lo lea, pero en el PEN hay un plazo de 5 años que tienen que articular las instituciones del Estado. Dígase MINAM, dígase OEFA, dígase MINSA, dígase MINEM, dígase MOPRODUCE, dígase Ministerio de Transportes Multisectorial. ¿Qué dice justamente en el MINAM durante este primer año? Que he escuchado también que se habla mucho de que no se cuenta con presupuesto, y eso, claro, hay una deficiencia a nivel de Estado, que no se cuenta con presupuesto y una legislación muy laxa, muy baja en cuanto a materia ambiental. Pero ¿qué tenemos este primer año? Que se ha tenido que venir trabajando. Por ejemplo, la OEFA es la que preside la Dirección General de Evaluación, Supervisión y Fiscalización Ambiental. ¿Y qué tenemos allí? Que se tiene que fortalecer los procesos de vigilancia ciudadana respecto a las labores de fiscalización ambiental. Esto es algo que se debió haber estado trabajando desde este primer año. ¿Pero qué tenemos? Digámosle, OEFA evalúa, supervisa, fiscaliza dentro de los predios, en materia ambiental, dentro de ¿Pero quiénes son las autoridades competentes en ambiental dentro de sus jurisdicciones? Las municipalidades distritales, las provinciales y los gobiernos regionales. ¿Por qué no trabajar con ellas justamente en el sistema de vigilancia ciudadana ambiental? ¿Quiénes tienen presupuestos? Tienen las municipalidades. Ellos pueden apoyar justamente con este tema, este monitoreo, ¿para qué? Ahora voy a presentar un segundo punto, que incluye también a las directas. Durante este primer año también se tiene que hacer lo que es el reporte, eso a nivel MINSA, pero quienes le dan los recursos son las direcciones regionales de salud. La recopilación sobre las fuentes de exposición a metales pesados y sustancias químicas tóxicas. Fuentes de exposición quiere decir los lugares que generan la contaminación para que las personas sean expuestas y por ende sean afectadas por estos metales pesados, metaloides y sustancias químicas. ¿Quién le da eso? Le da de directa a la MINSA. Obviamente tiene que coordinar con OEFA. ¿Cómo estamos allí? Si en el 2020 se han dicho 863.161 personas expuestas, la contaminación no nace del arco iris. Tiene que haber una fuente de exposición. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque también la OEFA tiene la capacidad de establecer medidas cautelares. Justamente en el periodo de supervisión, inclusive priorizando lo que es la salud de las personas sin necesidad de que haya un proceso de fiscalización o investigación. Eso se establece antes de eso. Y con eso también se podría parar un poco. ¿Qué otro punto tenemos? La identificación de las personas expuestas. ¿Cómo estamos con eso? Sabemos que hay contaminación en Perú, contaminación en Puerto Nuevo y otras zonas. Estamos hablando de casi 7 personas, casi todos están expuestos. ¿Cómo vamos con eso? ¿Por qué? Porque este plan especial multisectorial de 5 años también, y justo al siguiente punto que estamos acá, la atención integral por curso de vida a las personas, familias y comunidades expuestas potencialmente a metales pesados.
¿cómo vamos con eso? O sea, está muy bien, hay que parar la contaminación, que hay que, si es un posible, cerrar las empresas, que vaya ese proceso avanzando, pero ¿qué estamos haciendo con las personas que ya están afectadas, que están expuestas? Es importante separar expuesto de afectado, porque expuestos somos nosotros, podemos tener los metales en la sangre, podemos inclusive estar desarrollando enfermedades como cáncer, que cáncer está aumentando en la región Callao, que está relacionado al tema de metales pesados, pero nosotros no lo sabemos porque a todos no está en la política nacional de atención, digamos, a las personas en materia de salud, que nos hagan los ángeles. Entonces, por ende, cuando nos califican, digamos, de casos de anemia, no dicen que la anemia puede ser por plomo, dicen aliméntate bien, toma tu hierro, pero ya estamos presentando casos posibles enfermedades que pueden estar relacionadas a metales pesados, como dije, 6 de cada 7 personas en el Callao. Entonces, ¿cómo vamos con eso? ¿Cómo va ese mapeo? ¿Cómo van las fuentes de contaminación? ¿Y por qué es importante también esto de las fuentes de contaminación y mapeo de personas afectadas? Porque durante este primer año se priorizaron 5 regiones, no estaba el Callao, pero este año sale el presupuesto para las otras regiones. Se está hablando que hay poco presupuesto a nivel nacional, bueno, cada uno tiene, pero ahí sí es un presupuesto nacional que va directamente para ese tema de metales pesados. ¿Cómo estamos avanzando como entidades regionales, nacionales, para que este presupuesto también vaya para Callao, para el tema de la atención? Pero como dije, este plan especial multisectorial no solamente está viendo atención, también está viendo fuentes de contaminación y todo también para darle recursos para poder hacer una atención integral. Eso solamente. Gracias. Buenas tardes. Bueno, antes agradezco más la invitación al señor prefecto y agradezco también la presencia de todos que están acá en este auditorio, ¿no? Incluyendo estudiantes, yo creo que son los que van a llevar para adelante, ¿no? Estos temas que son bastante importantes. Entiendo que son de diferentes especialidades o de repente son ingenieros ambientales, ¿no? Pero como vemos, se ven muchos temas acá, de diferentes especialidades, tanto ambiente, salud, ¿no? Si hablamos de exposición, hablamos de química, transporte, procesos, etc. Bien, en relación al tema de salud que se ha manifestado, ¿no? Acá agradezco que también se ha expresado, ha manifestado todos los temas que actualmente, de actualidad en el tema de salud. Bien, un poco para explicar. Nosotros como DIRESA vemos diferentes temas. Yo personalmente, o en el área que veo, es el tema el área de salud ambiental, ¿no? Estaba mi compañera que ve el tema de salud en el tema de afectación a la población, pero por temas de agenda de actividades ha tenido que retirarse hace un momento. Un poco para explicar, en el tema de salud ambiental vemos la exposición o los riesgos que estamos expuestos a las personas o la población, ¿no? Entonces, ante eso tenemos que identificar esos riesgos, ¿no? En este caso, la zona de mi Perú, la exposición es a metales pesados, ¿cierto? Esa información, en conjunto con lo que realiza el UEFA, la evaluación de contaminantes ambientales, visto desde un punto de vista ambiental, y nosotros visto desde un punto de vista riesgos a la salud, ¿no? Entonces, tenemos esa información, o conseguimos identificar los riesgos, en este caso por metales pesados, y esa información se comparte tanto con las instituciones, ¿no? Y también con el área del mismo DIRESA,
que ve el tema de exposición, ¿no? Y allí ya se ve el análisis de plomo en sangre y el tema clínico, ¿no? Pues un poco para ver cómo las actividades que se realiza en IRES. Un poco para responder, ¿no?, al joven que ha expuesto previamente el tema de exposición. Nos manifestaba que hay cada seis personas están contaminadas con metales pesados. De repente es plomo, cadmio y otros, ¿no? No solo. Están expuestos gracias a la corrupción. Es exposición. Pero la exposición no quiere decir que están dañados, como también lo manifestó, ¿no? Que pueden tener algún tipo de ya afección, ¿no?, a su salud. Está expuesto. Pero sí la posibilidad de poder, que puede causar daño, ¿no? ¿Okay? Entonces, viendo desde ese punto de vista, ¿por qué sería esa estadística? 6 de cada 7 personas. Uno, el Perú es una nación minera, es un país minero, ¿no? Y Lima es un punto, uno de los puntos donde se concentra, digamos, o donde sale hacia el exterior. Lastimosamente, hace bastantes años que se trabaja con la minería y es una de las fuentes económicas, ¿no? Hay camiones que traen minerales, los trenes que traen los minerales, y a través del tiempo de repente se han estado contaminando tanto el suelo, ¿no?, o otros, los combustibles, ¿no?, a través de los años. Es entonces, si de acá hacemos un análisis a todos, seguramente que esos 6 de cada 7 se cumplen. Yo me he hecho análisis, que yo no he estado en la zona de exposición. Yo tengo 3.7 de plomo, ¿no? Y así, incluso con mis compañeros también, 3.7 diferentes. Entonces estamos expuestos, como bien claro lo dijo. Si hacemos un análisis de todo Lima, pues son bastantes millones. Entonces, un poquito para entender, ¿no? Y ciertamente, esa estadística que lo mencionó el joven es cierto, es correcto. Entonces, un poco para entender eso, acá seguro que tenemos muchos niveles de plomo. Y bueno, pero los que están expuestos allá, si tienen esos niveles, van a ir subiendo, ¿no? Van a ir subiendo. Entonces, eso es un poco para ver desde un punto de vista de salud. Ahora, si nos centramos en lo que es Mi Perú, nosotros como Diresa hemos hecho evaluaciones desde el año 2011 de metales en aire, ¿no? Obviamente que se han identificado. Hasta el 2015-2016 se han observado niveles bastante elevados, ¿no? Pero de allí han ido disminuyendo con ciertos eventos, ¿no? Ciertos eventos de presencia de plomo.